Vosotros, haced una montura y seguidme. Tenemos trabajo. Tendría que haberlo visto venir. Debería haber sabido que iría por el más débil. Abriste una herida sangrienta al matar al hermano de Rodri. Cualquier cosa digna de hacerse se pagará en sangre. En Quatford me contaste que Rodri te dejó esa cicatriz en la cara. ¿Es una buena historia? No es buena de contar, pero sí de recordar. Hace años volvía de la isla occidental. Ay, ahí sí que tienen guerreros. Nos habían dado una buena tunda y no estaba del mejor humor. Quería sangre y plata, nada más. Mis Drengir y yo vimos un buen sitio para atracar en la costa de Gales, cubierto de niebla. Estábamos en la orilla cuando escuchamos un grito desde lo alto de una loma. ¡Britanos! ¡Un troll los lleve! Cuando se levantó la niebla, estaban ya todos alineados. El más grande berreó: ¡Soy Rodri, el rey de estas tierras! ¡Me importa una mierda quién seas! Contesté a gritos. Hice un gesto a mis hombres y cargamos hacha en alto sin darles tiempo a respirar. Éramos muchos, pero los britanos son espabilados. Era una marisma. El barro se nos pegaba a las botas y nos dejó inmovilizados. Uno a uno nos fue pasando a cuchillo. Cuando llegó a mi sitio, puso su hoja en mi mejilla y me hizo este corte. Abandona estas tierras y lleva una advertencia a tu gente, me dijo. Diles que el rey Rodri te hizo este corte. Vete al guano, le dije. Rodri se rió y me dejó ir. Menuda historia, Ivar. Hijo de Ragnar, mata reyes, conquistador de Inglaterra y la isla occidental. Has vivido una saga que vale por 10. En efecto. Ese limaco sudoroso está detrás de esas murallas. Solo me podrá vencer un dragón, dijo el Ruin. Pues vaya si lo va a encontrar. Informa a tus hombres. Podemos acampar aquí mismo y planificar un ataque sorpresa. Los hombres de Ivar no pierden el tiempo. Menuda sed de venganza. Llevo esperando para vengarme de los britanos desde que me sacaste de esa jaula. Ya se acerca el momento. Mi liberadora, haré que estés orgullosa de mí. Eivor, voy a vengarme de esos britanos. Verás que no me quedo atrás dedicándome a saquear cadáveres. Esta vez no. Estoy listo.
Por las bribonadas de Loki, ¿qué has hecho? Llamar a un dragón para que me ayude a matar a Rodri. ¿Qué me dices, Matalobos? ¿Lista para la guerra? Reúne a tus hombres, Ivar. Allá vamos. Un buen día para morir. La puerta parece estar bien defendida. He puesto a mis hombres a cargar un carro con calderos de aceite. Vamos a reventar esa maldita puerta. ¡Rodri! ¡Da la cara! Aquí estoy, deshuesado hijo de Ragnar. ¿Por qué nos atacas después de haber firmado la paz? No te mofes, malnacido. Has salpicado sangre en nuestra paz, asesinando al joven Seolbert. ¡Basta de patrañas, danés! Si quieres guerra, nuestras defensas están listas. Mírame a la cara, rey de la carroña, y conoce al dragón que te va a devorar. Veo a un viejo que juega a ser una serpiente. Basta de cháchara, Ivar. Traed el carro de aceite y prended las llamas. Cuando acabe con Rodri, le arrancaré la grasa de las ancas y la usaré para freír tostadas. ¡Traed el carro, muchachos! ¡Vamos a incendiarlo ante la puerta! ¡Va del carro a la puerta! ¡Unos soldados que pueden detener el carro! ¡Vamos! ¡Alimentemos al cuervo! ¡Preparaos! ¡Preparaos! ¡Vamos! ¡Atela hasta la puerta! ¡A del castillo! ¡Os enviamos la hoguera eterna! ¡Vamos a la puerta! ¡Atrás! ¡Voy a prenderlo! ¡Otórgame fuerzas!
¡Agachad la cabeza! Ivar el deshuesado. ¡Qué dragón más patético! El hígado.
Necesito aire fresco. Ya. Hice astillas de la leña vieja. No está muerto. No. Tengo planeada otra cosa. Un poco de espectáculo, ¿no? No es más que un patético saco de carne. Mátalo y termina de una vez. Esta va a ser buena. Tengo pensado algo muy específico. El lugar y el método. Ven. Todavía no. Volveré cuando esté a punto. Así sea. Te estaremos esperando. ¿Verdad que sí, Rodri? Tengo que ir por el otro lado. Estás ahí. ¿Vamos a llevar al rey Rodri a un lugar que lo dejará sin respiración? De acuerdo. Acabemos ya con esto. Carga esta bola de sebo en el caballo y sígueme. Y procura que no se te muera. Acuérdate de ese bulto de carne pocha que se llamaba Rodri. ¿A dónde vamos? A un mirador que encontré explorando. Una vista digna de un rey agonizante.
Ahórrate el espectáculo, Ivar. Deja morir a ese hombre. No, no, no. Debe morir con clase. ¿Te encuentras, amado rey? No te desmayes. No quiero que te pierdas lo que te espera. He matado al rey Ela, al rey Osberg, al rey Edmund y ahora al rey Rodri. ¿Quién más supera semejante retahíla de triunfos? Mátame de una vez. No soy quien para entrometerme en vuestra pugna. Esto ha de verse desde el Valhalla. ¿Todavía respira? Apenas. Rodri, ¿me escuchas? Llevé esta cicatriz con vergüenza durante años. Marcado e indultado por un britano. Traté de cubrirla dejándome barba o usando capa, pero a medida que crecía tu fama, empecé a lucirla con orgullo. La marca de un rey. ¿Qué me dices, Rodri? ¿Eh? Habla más alto, viejo, bola de grasa sudorosa. Ya hemos llegado. Acércamelo. ¡Aquí! Súbemelo aquí, a lo más alto, y que no deje de respirar. Termina de una vez, Ivar. Mira esto. Una hoja con sed. Llega el dragón para alimentarse de su manjar favorito. El águila de sangre. Ivar, ¿pretendes...? El nacimiento del águila de sangre es algo que hay que ver. Primero, se rebana el espinazo cuán largo es. He ahí un nórdico.
espíritu de los viejos héroes. El águila de sangre no significa nada para Ivar. Tan solo lo hace para gozar con su sufrimiento. Ahora se retira la carne. El método siempre perdura, aunque pierda su sentido. Poco importa por qué ha muerto ese hombre, pero su tortura pasará a la posteridad. La bruma que separa el bien del mal se vuelve espesa, pero la gloria es eterna. Aquí no hay gloria alguna. La vida no es bella, es sangrienta. Ahora extraes los pulmones y se extienden como unas alas. Toda Mercia podrá contemplarlo. He visto suficiente. Aún no hemos terminado, Eivor. La saga que hemos escrito juntos necesita un final. Aquí y ahora. Se acabó, Ivar. He terminado en este lugar. Una lucha a muerte, tú y yo. Si gano yo, seré el vikingo más formidable que nunca existió. Si ganas tú, la historia que podrás contar. Estás ebrio de batalla, Ivar. Adiós. Pobre Seolbert. Ni una palabra, musitó. ¿Cuándo? Cuando atravesé su corazón con la daga dragón. No. Un gritito apenas audible. Luego, nada. Estás enfermo, Backrout. Lo que tuve que hacer. Las pruebas que tuve que superar. Los amigos que tuve que traicionar para cumplir mi destino. Y ser por siempre el Matarreyes. Traidor. Seolbert era... Como un hijo, sí. Pelea conmigo, Matalobos. A muerte. A la gloriosa muerte. ¡Esto es vida, Eivor! ¡Luchar en la cima del mundo! ¡El Valhalla nos espera! ¡Está lista! ¡Sangra como Seolbert! ¡Párate un instante, Eivor! Quiero preguntarte algo. Habla pues, o te cortaré la lengua. ¿Verás a tu padre en el Valhalla, Matalobos? ¿O estará el muy cobarde en Helheim llorando lágrimas heladas? ¡Más traición! Mi camino termina. Ya veo a las Valquirias. Mi hacha, Eivor. Acércame el hacha. ¡Eivor! ¡Dámela ya!
Helheim te lleve. ¡Eivor! Lleva el cuerpo a Quatford. Allí nos despediremos de él. Y entrégale un mensaje a Uva. Dile que su hermano ha muerto.
Hola, Eivor. Otro día oscuro nubla nuestra victoria. Obispo. Uva. Muerto a manos de un britano. No imagino la vergüenza que sintió mi hermano en su hora final. De no ser por esta paz. Yo lo maté. ¿Tú? Tras firmar la paz, Ivar asesinó a Seolbert e incriminó a Rodri. Para tener otra oportunidad de matarlo. ¿Y cómo sabes tú todo eso? Él mismo me lo dijo. Yo siempre quiero conocer la verdad, Eivor. Pero esto resulta difícil de oír. ¿Murió con honor? Murió como un guerrero, con gloria. Como él quería, pues. Sin Ivar, al fin se impondrán la paz y la calma. Es una buena noticia. Me consolaré pensando que nos reuniremos de nuevo en el Valhalla. ¡Hacha en mano! Para bien o para mal, vivió según sus propias normas. ¿Cuántos pueden decir eso? Jamás entendí sus motivos. A menudo me parecía extraño y sus actos me desconcertaban. Pero no todos los hombres nacen para ser comprendidos. Necesita una despedida adecuada. Prepararé una barca para su pira funeraria. Obispo, informad a Lady Anharad. Decidle que su marido murió a manos de un traidor y que Ivar ha pagado por ello. Lo haré en cuanto pueda. ¿Tenéis noticias del rey Sheolf? No puedo ni concebir su dolor. Está abatido, pero sigue trabajando por el futuro de este condado. Yo seré regidor. Así pues, Shropshire se declara vuestra amiga y aliada, y lo seguirá siendo hasta el fin de mis días. Os lo agradezco, obispo. Dios esté contigo, Eivor, a donde quiera que vayas. Caldo de los cantos de batalla. El deshuesado navega hacia la gloria en un llameante corcel de mar. Viento y agua. Las doncellas guerreras baten sus alas y llevan al rey al salón de los caídos de Odín. Ivar ha muerto. Y Shropshire es un aliado. Debería hablar con Balby.